Hola, mis hechizadas y mis hechizados. Vamos a dar el horóscopo para las personas del signo Capricornio. Tenemos 5 de oro invertido. Tenemos el diablo. Tenemos el 2 de oro y tenemos el 7 de oros con un 5 de espada. Vamos a sacar todas las cartas de oro. El 7 de basto y la templanza. Yo, caballero de oro. Ya, primero que todo, me gusta la energía de Capricornio porque, a ver, yo siento que tú necesitas algo, así todo no dices. Y no lo dices porque consideras que eso no corresponde o lo tomas por esa deducción, ya que no quieres, porque para ti esto implica... No quieres dar un tema de ahí de preocupación, ni mucho menos, ¿ya? Sin embargo, con esta energía del diablo, y un 2 de oro, y un 9 de oro, como eres una persona que aunque tú necesitas algo y no quieres estar pidiendo ayuda de nadie, porque eres una persona muy independiente, aquí está indicando que... Alguien podría ver lo que tú estás padeciendo o lo que podría creer esta persona que tú estés necesitando, ¿ya? Con la carta de la templanza habla de que te va a costar decir que no a esta ayuda. ¿Por qué? Porque hay alguien, mira, este diablo... Sabe lo que va gestando, sabe un poco ganar al quien vive. Entonces, aquí alguien va a mostrarse como el salvador. Sin embargo, quiere profanar al angelito que serías tú, ¿ya? Entonces, aquí te dice que de esta forma no te sirve esa ayuda. De esta forma, sí te sirve la ayuda, ¿ya? Que no tomes ninguna decisión rápida, porque más temprano que tarde vas a sentir que ya estás muy adentro, muy comprometido en una situación que no quieres, ¿ya? Aquí también me transmite mucho un clavo saca otro clavo, y esa no es la idea, ¿ya? No tomes decisiones rápidas. ¿Ya? Porque hay alguien que está ganando la psicológica, o inclusive, no algo personal contigo, lo tiene tan acostumbrado que gana la psicológica. ¿Ya? Entonces, aquí te dice que empieza a reconsiderar las cosas, porque si alguien va a estar contigo, ¿ya? Va a valer la pena y va a estar ahora o más adelante. Ahora o más adelante va a estar contigo. No hay términos medios, no hay nada de ese punto, ¿ya? Entonces te dice, empieza a reconsiderar las cosas porque no es que aquí no vayan a haber soluciones. Más temprano que tarde va a llegar lo que es para ti y lo bueno que es para ti, ¿ya? Entonces... No sé, yo aquí hay alguien como que quiere probar, experimentar contigo, donde tú eres una persona que no quieres con el tema, pero el diablo es súper tentativo, ¿ya? Y está viendo lo que tú eres y tal vez algunas cosas que tú no te estás dando cuenta. Entonces puede ganar un poco el tema de la psicología. Aquí hay una advertencia, ¿ya? Que no estés aceptando menos. Porque de una u otra manera parece que no fuera a alcanzar, aunque tú no quieres
pedir ayuda, te dice, no, espera, aguántate un poco, que si viene algo que realmente es para ti, ¿ya? Se va a demorar un poco, pero lo que es para ti es para ti. Inclusive, a lo mejor esta energía lo trae un hombre o una mujer, pero ahora no está bien. Digamos que hay que desparasitarlo. Y cuando se logra esa desparasitación, ningún rollo, ningún problema, dale pa'lante, ¿ya? Pero antes de eso, no, porque no están las capacidades. Inclusive, si esta persona no se desparasita, ¿ya? Tus ángeles de la guarda, ¿ya? La energía que tú creas, te tiene algo para ti. Y esa es la verdadera oportunidad. Y tú lo vas a tener en revelación en los sueños, ¿ya? Lo vas a tener en la revelación en el sueño. ¿Quién es esa persona? Esa persona que de una u otra manera te va a dar el apoyo, la ayuda, y no solamente eso, sino que a base de lo que quiere. No es para tentar, para llenar mis propias satisfacciones. No, al contrario, ¿ya? Entonces, aquí te dice, bueno, la decisión es tuya, ángeles o demonios. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿ya? Si bien hay cosas nuevas, futuros que se te presentan, que no gane el miedo, no lleguemos y digamos sí. Aquí esto te dice, no lleguemos y digamos sí, ¿ya? No hay apuro. No hay apuro, hay que ser receloso. ¿Por qué? Porque tú no eres una persona pobre espiritual, Capricornio. Al contrario, ¿ya? No empieces a hacer experimento o cómo sería o por aquí va acá. No, 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 no cortes camino. Mata ese pensamiento negativo o como que no hay otra cosa, que eso sería lo negativo. Es que no me queda de otra. Porque lo que es para ti, es para ti. Y esa persona que no te quepe duda, ya se manifestó en sueño. Esa persona que es para ti se manifestó en sueño. Es solamente esperar un poco. Ya, aquí está. Ya, las flechas de Cupido están para ti. Ya. Se va a sanar tu vida amorosa a través de una persona, una revelación que tuviste en los sueños, Capricornio. Ya. Así que aquí aguántate, ¿ya? Esa persona, vamos a darte un poco más de pista, Capi. Esa persona, aparte de manifestarse los sueños, es una persona que es alegre. Es una persona que puede ser muy sensible al otro género. Es una persona que respeta. Respeta al hombre, respeta a la mujer. Es una persona que le gustan los animales, le gusta la madre naturaleza. Es una persona que para nada está a la defensiva, de hecho puede pecar de ingenuo. Esa persona tiene un tótem de poder increíble. ¿Ya? Puede tener un apellido esta persona como emblemático, estos escudos de que hacen, no sé, los Hidalgo, los Salcedo, los Enrique. Ya siento que tiene un apellido como desde esa naturaleza que hacen como honor y el linaje del linaje y saben el origen del apellido y todo el tema. ¿Ya? Una persona que le gustan las mismas cosas que tú. Me refiero a la parte espiritual, esotérica, mágica, ¿ya? Esta persona es un iniciado. Sí, una persona sí que se preocupa. Se preocupa mucho del cotidiano vivir, ¿ya? A veces gasta mucha energía de eso. Y es probable que tenga ahí a lo mejor un problema o en la columna, o le duele la columna, o se contractura mucho y tiene que ir a un médico, ya sea hombre o mujer, tiene que atenderse, ¿ya? Esta persona le han sido infiel, ¿ya? Y esta persona también
va a tener la otra parte del sueño contigo, ¿ya? Y ambos se van a estar soñando, porque ahí se tiene que generar la sanación amorosa para ti y para esta persona, ¿ya? Se van a reconocer. Esta persona inclusive va a tener el otro lado del sueño y tú vas a tener el otro lado del sueño, ¿ya? Es como si vieran una película y dicen, oh, me falta la otra parte y viceversa. Va a estar mucho con esos matices, ¿ya? Así que muy lindo conectar a través del sueño con alguien que vamos a vivir una historia romántica. Muy lindo, muy lindo. Así que Capri, te mando la mejor y buena energía y que estés muy bien.